Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver la ecuación de Bernoulli. Tenemos un tanque de combustible. Fíjate, esta es la altura H, altura que contiene el combustible. Sobre el combustible, bueno, desde el combustible hasta la tapa del tanque, hay una presión, llamémosla P sub cero. No la conocemos, ¿no? Y esta es la velocidad de salida del combustible. La sección del tanque es S1 y por donde sale el combustible es S2. Bueno, vamos a determinar a partir de la ecuación de Bernoulli cuál es la expresión de la velocidad en la sección 2, o sea, la velocidad de salida. Te recuerdo que la ecuación de Bernoulli lo que plantea es que si tomamos un punto determinado, bajo ciertas condiciones, en régimen laminar, bueno, la presión, el régimen laminar es sin pérdidas de carga, ¿no? La presión más la densidad del líquido por la gravedad por la altura, más un medio de la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado, permanece constante. Esto, por supuesto, que se cumple bajo determinadas condiciones, en régimen laminar y sin pérdidas de carga, porque la ecuación de Bernoulli lo que plantea es la conservación de la energía mecánica. Bueno, a ver, si nos planteamos la ecuación de Bernoulli entre este punto 1 y este punto 2, bueno, tomemos acá la altura 0, acá vamos a tomar como altura 0. Bueno, a ver, esta ecuación se va a cumplir, o sea, toda esta expresión va a ser igual tanto para el punto 1 como para el punto 2. En el punto 1 tenemos una presión P sub 0 debida seguramente a la emanación de los vapores de nafta sobre la tapa del tanque que generan una presión, ¿no? Bueno, más la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura a la que se encuentra el líquido, que es H, esta altura. Más un medio por la densidad, por la velocidad que hay en 1 al cuadrado. Esta velocidad muchas veces la podés considerar 0 porque es muy pequeña con respecto a V2, pero bueno, no la vamos a considerar 0 en este caso. Bueno, ¿qué tenemos en el punto 2? ¿Qué presión hay aquí? Bueno, acá ya está, acá tenemos la presión atmosférica. Acá ya tenemos la salida del combustible y tenemos presión atmosférica, le vamos a poner P sub A. Si no es la presión atmosférica, habrá otra presión, pero seguramente la atmosférica. Bueno, más la densidad por la gravedad y por qué altura. ¿Qué altura hay aquí? Aquí la altura es 0, o sea que lo multiplicamos por 0 y todo este término vale 0. Más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, yo te decía que muchas veces la velocidad 1 la podés considerar 0 porque es despreciable comparada con la velocidad 2. Pero, acordate algo, de la ecuación de continuidad, es decir, como el caudal permanece constante en un líquido porque el líquido no se puede comprimir, resulta que el caudal que tenemos aquí, S1 multiplicado velocidad 1, es lo mismo que el caudal que tenemos en 2, que es S2 por V2. S1 y S2 son las secciones, la sección transversal del tanque aquí y del tanque aquí en el orificio. Bueno, entonces de aquí la velocidad 1 es igual a la sección 2 dividido la sección 1, porque pasa S1 dividiendo por la velocidad 2. Entonces nos va a quedar P sub 0 más la densidad por G y por H, más un medio por la densidad, y acá en lugar de poner velocidad 1 vamos a poner S2 sobre S1 por V2. ¿Ves? Este cociente S2 sobre S1, S2 sobre S1 es un número muy, muy, muy pequeño, por eso te digo que la velocidad 1 es prácticamente 0. Igual a la presión A más un medio densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, vamos ahora a agrupar los términos que tengan velocidad 2. Los vamos a agrupar en un mismo miembro. Acá vamos a dejar P0. Vamos a dejar la densidad por G y por H.
vamos a pasar la presión en A restando, y vamos a dejar en el otro miembro un medio densidad velocidad 2 al cuadrado menos un medio densidad por S2. Esto va al cuadrado, ¿eh? Ah, me olvidé acá la velocidad al cuadrado, perdón, B1 va al cuadrado. Por S2 sobre S1 por velocidad 2 al cuadrado. Bueno, a ver, nos queda P0 más densidad por G y por H menos P sub A. Les recuerdo que P0 y P sub A no son iguales, ¿eh? Porque P0 es la presión que ejerce los vapores del combustible, ¿eh? Sobre, desde la superficie hasta la tapa del... Mientras que acá es la presión que se encuentra en este ambiente, que seguramente es la atmosférica. Bueno, acá sacamos factor común. Fíjate, bueno, desarrollemos un poquito ahí. Tenemos un medio de densidad velocidad 2 al cuadrado. Y acá tenemos menos un medio densidad por S2 sobre S1 al cuadrado multiplicado velocidad 2 al cuadrado. Ahora sí, acá podemos tranquilamente, esto lo dejamos igual, densidad por G por altura menos presión A. Y acá podemos sacar factor común un medio densidad velocidad 2 al cuadrado, ¿eh? Y nos queda, a ver, 1 menos S2 sobre S1 todo esto al cuadrado, S2 menos S1, y ahí está el factor común que yo te había dicho. Bueno, ¿qué nos quedó acá? P sub 0 menos P sub A, o sea, la presión acá menos la presión afuera del tanque, ¿eh? P0 menos PA. Bueno, esa es la diferencia de presiones, más la densidad por la gravedad y por la altura. Y ahora empecemos a pasar. El 2, fíjate que, bueno, un medio está multiplicando, pasa dividiendo. Dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2, ¿eh? Así que vamos a poner acá un 2, ¿eh? Vamos a poner un 2. La densidad va a pasar dividiendo, ¿eh? O sea que todo esto va a quedar dividido densidad, ¿eh? Vamos a pasar la densidad dividiendo, y este término también pasa dividiendo, que es 1 menos S2 cuadrado sobre S1 cuadrado. Bueno, te digo que este elemento es prácticamente cero, ¿eh? S2 dividido S1 al cuadrado es prácticamente cero, porque, bueno, porque S2 es mucho más pequeño que S1, mucho más pequeño que S1. Bueno, por eso te decía que muchas veces la velocidad 1 la podés considerar cero. O sea, este es un orificio pequeño y este es todo la sección del tanque, ¿eh? Con lo cual, bueno, S2 es un número muy pequeño comparado con S1. Y este cociente da prácticamente cero, ¿eh? Bueno, sigamos, ya pasamos todo esto dividiendo, ¿eh? Fíjate que acá es distributiva, S2 cuadrado, S1 cuadrado, ¿eh? Y queda 2 sobre densidad, y ahí nos queda la velocidad al cuadrado. Claro, la velocidad 2, por supuesto que el cuadrado va a tener que pasar como raíz cuadrada, permitiendo borrar acá la ecuación de continuidad, así nos entra bien la raíz cuadrada, ¿eh? Y ahí nos queda raíz cuadrada, ¿eh? De 2 sobre densidad, lo vamos a pasar en limpio, ¿eh? así nos queda más prolijito y más bonito. A ver, nos queda, ahí pasé el cuadrado como raíz, ¿no? ¿Cómo nos quedaría entonces? La velocidad 2, ¿eh? Pasándolo en limpio todo este mamarracho que hice acá, es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, a ver si se va entendiendo, ¿no? La raíz cuadrada de 2 por la presión que hay entre el líquido y la tapa del tanque, que se llama P0, menos la presión A, que es la presión a la salida del tanque, que posiblemente sea la atmosférica, lo más probable, ¿no? Más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura a la que se encuentra el líquido, en este caso el combustible, ¿no? Todo dividido, esta G, que la pasamos acá abajo dividiendo, de G digo de la densidad, por 1 menos S2 al cuadrado sobre S1 al cuadrado. Bueno, claro, ¿ves? Cuando haces S2 sobre S1,
ese número te da 0,00, porque claro, es muy grande la diferencia entre ese 2 y ese 1. Ese número te va a dar, y elevado al cuadrado te va a dar más chico todavía, por eso digo que la velocidad 1 generalmente se considera 0, y este término prácticamente tiende a 0 y acá queda 1, ¿eh? Así que, pero bueno, como tenemos como dato ese 1 y ese 2, tengámoslo en cuenta. Gente linda, ahí quedó la expresión de la velocidad de salida en función de los parámetros que nos habían dado. Nos dieron la presión arriba del tanque, nos dieron la sección transversal del tanque, la sección del orificio del tanque, la altura del líquido, del combustible. Ahí nos quedó la expresión de la velocidad de la salida. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar al WhatsApp y no dudes que te la voy a contestar. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Chau, chau.